Sí, muy buenas noches, alumnas, alumnos. Me da mucho gusto reencontrarnos el día de hoy. Espero que todo esté muy bien, que haya sido una semana muy fructífera para cada uno de ustedes. Muy buenas noches a cada uno también por el chat. Hoy día vamos a tocar un tema muy bonito, muy interesante que tiene que ver con el liderazgo, ¿ok? Entonces vamos a compartir el PPT del día de hoy. Ahí está, lo voy a compartir. Ahí está, muy bien, muy buenas noches, Gloria, Bexabe, un gusto saludarlas, Mari también, buenas noches, Hilaria también, Lucy Caprio, buenas noches, agradezco su participación, les comento que también he estado revisando las tareas pendientes, felicito también la iniciativa, también la puntualidad en algunos casos, yo sé, yo entiendo también de que en otros casos ha sido complicado el tema del internet, el tema de subir a plataforma en el caso de tercero. Sí, y la medida posible, pues he visto que hay personas que han cumplido después de la fecha. Recuerden, las personas que después de la fecha presentan la actividad, presentan la tarea, obviamente el puntaje es menor a los que han presentado en su tiempo, ¿no? En su debido momento. Por favor, tomar eso en consideración. Y les menciono que la siguiente semana estamos en semana de evaluaciones. Así que el día lunes no se olviden la tarea pendiente que tenemos, que es la exposición que va a ser considerado como una evaluación, ¿ok? Eso va a ser nuestra rúbrica. Y para el día viernes, sí, lo he visto, no me acuerdo si es rúbrica o cuestionario, igualmente se les voy a hacer la mención del caso. Listo, muy bien, vamos a empezar el día de hoy con este tema que es muy importante, ¿no? Y también nos vamos a analizar en relación a liderazgo, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que entienden por este tema, por esta palabra? ¿Qué es lo que se les viene en mente? Si gustan, por favor, me escriben en el chat para poder leer lo que ustedes nos están manifestando, ¿no? Ahorita somos 20 participantes, igual ya estamos dando inicio a la clase del día de hoy. Si me pueden describir en el chat, si gustan, pueden levantarme la manito en relación a esta pregunta, ¿no? Para ustedes, ¿qué es el liderazgo? Bien, vamos a ver, voy a ver los participantes. Acá está. Listo, me hacen la mención. Si A o B, por el tema del internet, no pueden trabajar con el audio, sí lo podemos trabajar de manera escrita por el chat. Entonces, ¿qué es lo que a ustedes se les viene a la mente cuando escuchan esta palabra, ¿no? El liderazgo. Recuerden que el aporte es muy importante porque eso que sea, esos aportes hacen más fructífera la clase, sé cuáles son sus conocimientos previos en relación al tema y recuerden que no hay respuesta buena o mala. Lo importante es su participación para saber qué es lo que ustedes tienen como un aprendizaje previo, ¿no? Dice Estefita, quien va a la cabeza guiando un determinado grupo. Margarita nos comenta que buenas noches, es la condición de líder. Gracias, Margarita. Gracias, Estefita. Vamos a compartir lo que nos dice Rosalinda. Buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Buenas noches. compañera. Bueno, para mí el liderazgo es el conjunto de habilidades que tenemos las personas para estar primeros e inculcar a un grupo determinado sobre cómo debe actuar de forma equitativa, ¿no? Tratarnos por igual, ser un buen líder, porque también tengo entendido que hay tipos de líder donde algunos son solamente quieren resaltar ellos, otros que solamente quieren tener que buscan que todos como grupo crezcan. Y eso es lo que estoy buscando, que sea el liderazgo un conjunto de habilidades que nos permitan influir en la forma de actuar, la forma de ser, y haciendo que nuestro equipo trabaje con entusiasmo para así lograr las metas y los objetivos. Gracias, Rosalinda, por tu comentario, por tu participación y la iniciativa. Gracias, te felicito. Muy bien, vamos a escuchar a Bexabe que nos comente en relación a este tema. Bexabe, buenas noches. ¿Cómo están mis buenas noches a todos los compañeros? Bien, si bien es cierto, el liderazgo viene a resaltar, ¿no?, a una persona de un grupo, ¿no?, que lo conforma. Pero esta persona es la que sabe guiar con ejemplos,
a que todos puedan en conjunto llegar a una meta, sea un propósito, de repente sea algún trabajo, ¿no? Si estamos trabajando, por ejemplo, hablando ahora como estudiantes, como compañeras, puede haber un líder, ¿no? Que siempre esté motivando, que esté ayudando, ¿no? Y más que todo, a veces se confunde esta palabra liderazgo, o dicen ella es líder o eres líder, con la intención de sobresalir más que los demás, pero de eso no se trata, sino se trata de que el líder, el que lleva el liderazgo, guía, es una guía para todos, ya que tiene habilidades, tiene muchas estrategias para poder guiar a un grupo, ¿no? Pueden ser desde muy pequeños, en cualquier edad, siempre va a haber alguien que resalte y que siempre se dé cuenta, como docente nos damos cuenta que hay uno que siempre está motivando, que siempre está compartiendo, que siempre está ayudando. Ese es el significado para mí de lo que es el liderazgo. Gracias. Gracias, Bexabe. También, en todo caso, me quedo con la información de ser el guía. Gracias, Bexabe. Vamos a escuchar a Isaida y luego voy a leer lo que nos han escrito en el chat. Isaida, buenas noches. Buenas noches, Miss. Muy buenas noches con todos. Te Mis escuchamos. liderazgo, yo le entiendo, ¿no? Es una persona, es un líder quien conduce un determinado grupo de personas, ¿no? Para llevarle a un fin que ellos se han planteado o se han trazado. Pero en este caso también, ahora, si hablamos de aula, ahora, en un aula considero líder al maestro o la maestra, es el líder de ese grupo de estudiantes, ¿no? En un aula de inicial, la maestra yo la identifico como líder. Muy bien, A lo Isaida. menos aquí también en nuestra aula, ahorita que estamos nosotras todos, nuestra delegada es una alumna quien representa al grupo. Entonces, en conclusión, digo, un líder es alguien quien representa a un grupo con fines específicos. Muchas gracias, Miss. Gracias, Isaida, también. Felicito tu intervención. Gracias también. Vamos a escuchar un ratito a María Cantoral y por último a Diana. A ver, vamos a escuchar por acá. También voy a leer un poquito lo que nos han comentado. Hilaria nos comenta que entiende de liderazgo, que es el líder del grupo o el titular. Eliana nos escribe que es una persona que tiene buenos propósitos, ejemplos de realizar o hacer, tener una buena capacidad de trabajar en grupos. Melissa también nos escribe que es la capacidad que tiene una persona de motivar, organizar hasta llegar sus objetivos y fines. Gloria nos escribe que el liderazgo sería la capacidad que tiene una persona para poder motivar y organizar a un grupo de personas que trabaja en equipo para lograr el objetivo. Vamos a escuchar a María Cantoral en relación a este tema. Te escuchamos, María. Profesora, muy Buenas buenas noches. noches, mis compañeras, ¿cómo están? Sobre el liderazgo, para mí es la capacidad que debe tener una persona, no solamente virtudes, también debe tener capacidades en la de poder manejar. Ahora, el líder no es el que que guía, manda, es el que, como, bueno, una palabra algo muy simple, es el que ayuda a empujar el coche, ¿no? Es una buena virtud que tiene el ser un buen líder y es algo que nosotros como futuras docentes, debemos inculcar en los niños con los cuales vamos a trabajar, ¿no? No solamente es un líder, ¿no? Sacar todas las virtudes y las capacidades de esos niños para que sean las siguientes, sean líderes a lo que hagan, ¿no? En la parte de su vida, ¿no? Eso sería todo, profesora. Gracias, Gracias. María, también por tu intervención. Felicito también la iniciativa. Vamos a escuchar a Diana Rojas. Diana, te escuchamos. Ah, sí, buenas noches. El liderazgo Buenas es la noches. capacidad que tiene una persona como motivar también sus objetivos y sus valores. También es cuyo ejercicio produce una disciplina o grupo de conjuntos. Por ejemplo, en una empresa, los empleados también creen lograr muchas metas sobre sus empleadores. Es lo que entendí muy bien. Muchas gracias. Gracias, Diana, también. Sí, bien cierto, cada vez que hablamos sobre liderazgo siempre lo vamos a relacionar con una empresa, con un trabajo en concreto, ¿no? Pero en sí, líder o liderazgo sí se da en diferentes ámbitos donde nosotros nos vamos a ir desenvolviendo. Y vamos a escuchar a Katia Benavides. Buenas noches, Katia.
¿Te escuchamos? Buenas noches, Miss. ¿Cómo está? Buenas noches, compañeras. Yo considero que el liderazgo es la persona en la cual influencia positiva, bueno, en algunas veces negativamente, en un grupo de personas. Pero, ¿qué debe hacer un líder, ¿no? Un líder debería ayudar, guiar a las demás personas, ¿no? No solamente es cuestión de mandar o de creerse la mejor persona, ¿no? Sino crecer como grupo, ¿no? Yo también considero, y estoy de acuerdo con lo que dijeron mis compañeras, de que las maestras son también líderes, ¿no? Las maestras también son líderes, y nosotras como maestras también debemos formar, ayudar a formar a nuestros alumnos, ¿no? Es que son el futuro del país, ¿no? Y yo considero también de que, ¿cómo formamos un líder? Siempre ayudándoles a cada niño a que ellos piensen, razonen y que participen y no menospreciar o minimizar cada una de sus, no sé, de sus opiniones, ¿no? Respetando las opiniones es como se crece un líder, ¿no? Muchas gracias, maestra. Gracias, Katia. Gracias por tu intervención. Veo que estás en la calle, estás muy entusiasmada por participar. Gracias, sí, Katia. Gracias. Estoy trabajando, de trabajar. Gracias. Ok, te esperamos más tranquila cuando llegues a casa para continuar. Muy bien, voy a leer lo que nos escribe Madrid. Liderazgo es la persona que guía el camino de los demás con buenas determinaciones para un bien común, siempre motivándolos a seguir. Gracias, Madrid. Marta nos escribe que muy buenas noches, la saludamos también a Rita. Nos comenta que el liderazgo es que una persona quien influye en las demás, donde los motiva a hacer el trabajo dado, para hacer el trabajo dado, haciendo que el equipo trabaje con entusiasmo. Vanessa nos escribe que es alguien que motiva, ayuda a un equipo. Priscila también nos escribe que es la capacidad que tiene una persona para influir en las personas, haciendo que el equipo salga adelante y alcanzar sus objetivos. Vanessa nuevamente, Vanessa Serrano nos escribe que también el líder motiva a los demás a crecer. Excelente, gracias por la participación de todas las alumnas, en este caso, en relación a este tema. Y si bien es cierto, el liderazgo es un tema muy bonito, muy amplio también, y que implica diferentes ámbitos donde nos desarrollamos. Entonces, el liderazgo es un conjunto de habilidades que sirve para conducir y acompañar a un grupo de personas. Un líder, obviamente, quien es la persona encargada de guiar a otros por el camino correcto para alcanzar objetivos específicos o metas que comparten. Es la persona que guía al grupo y es reconocida como la persona que orienta, ¿no? Que tiene esa función. En sí, el término de liderazgo en conjunto implica las habilidades que sirve para conducir y acompañar a este grupo, ¿no es cierto? Y obviamente dentro de ese grupo siempre hay una persona que resalta, entre comillas, quién es el líder, ¿no? Quién es el que guía, acompaña, orienta, influye, como dijo Katia, de manera positiva o negativa también en el entorno, ¿no? En el grupo que estamos involucrados. Así que si bien es cierto, ustedes dentro de sus aulas son unas docentes, son unos docentes que son líderes para los pequeños. También dentro de sus espacios, dentro de sus ambientes, dentro de su comunidad, también ustedes son líderes, ¿no? En el hogar también, independientemente de cómo esté constituido, ustedes también son líderes porque generan a nivel de la parte, digamos, que se involucra a nivel económico, a nivel de organización, a nivel de roles, también influyen ustedes en la situación familiar, ¿no? Recuerden que el liderazgo o la persona líder está en diferentes ambientes, entornos. Así que igualmente las personas que participan en alguna iglesia, en algún grupo religioso, en una escuela religiosa, etcétera, también está formándose dentro de un espacio, ¿no? Y obviamente hay un líder, hay un pastor, hay un sacerdote, quien es el que acompaña y obviamente guía a este grupo, ¿no? Que lo sigue. Muy bien, vamos a continuar. Y para tomar en cuenta, vamos a ver qué nos han escrito en el chat. Mariluz nos escribe que no hay ningún problema, sí, entiendo la conectividad, está que nos
que nos afecta a todos de una u otra manera. Entonces, vamos a tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Que existen diferentes tipos de líderes que se desempeñan en ámbitos variados, como una empresa, una familia, una organización, un equipo de fútbol, de vóley, la PAFA, en el caso del colegio, en la dirección, etcétera, ¿no? Entonces, en algunos casos, los miembros del grupo solo acatan las órdenes del líder. En otros, ayudan a tomar decisiones dando su punto de vista y colaborando. ¿Okay? Eso también está mucho en función de cómo el líder está manejando la situación. Las habilidades de un líder son variadas y son la clave para generar una influencia positiva sobre un determinado grupo de personas. Y por último, para recordar o tomar en cuenta que el líder suele tomar la iniciativa para comenzar a hacer algo, luego gestiona y evalúa. Entonces, el líder siempre tiene esa iniciativa, trata de motivar a los demás para que los demás también lo sigan. Entonces, eso es muy importante. Y ustedes se pueden percatar también cuando ustedes trabajan en equipo, ya sea en mi curso, en los dos cursos, siempre hay una persona que trata de arengar, que trata de motivar a los demás para que los demás sigan, ¿no? Y no solamente esa persona da sus opiniones y listo, sino que también quiere que las demás personas vayan interviniendo para tener una idea, una conclusión en general y obviamente exponerlo, presentarlo a nivel de la clase. Entonces, ustedes también dentro de su equipo, dentro de su aula, dentro de su ciclo, se van a dar cuenta que hay personas que de una u otra manera sobresalen más, ¿no? Entonces, pero en sí todos tenemos una condición de líder, solamente que nos falta esa seguridad, ese empujoncito para poder, digamos, demostrar estas habilidades, que si bien es cierto, recuerden, todos lo tenemos, solamente que unos los tienen más desarrollados que otros. Así que vamos a analizarlos también si nosotros podemos también ponerlo en práctica. Entonces, ¿por qué es importante el liderazgo, no? La importancia del liderazgo radica que es un rol muy importante tanto en el ámbito empresarial como en cualquier otro grupo u organización, como ya lo habíamos comentado. Cuando el liderazgo es bien ejecutado, es bien organizado, bien planteado, genera ambientes armónicos, tranquilos, pacíficos, propicios para el desarrollo de tareas y del potencial de cada uno de los miembros de este grupo. La importancia de la figura del líder recae principalmente en su rol, como nos dijeron acá en los comentarios, cuando han expresado también la idea del líder o del liderazgo, en su rol de guía, ¿no? Y motivador para el cumplimiento de los objetivos o el correcto desempeño de un grupo. Otra importancia también que podemos resaltar, que el líder busca integrar, busca la unión de los miembros, ¿no? Fomenta entre ellos una relación basada en el respeto y la comunicación, que son valores, obviamente el respeto como valor, la comunicación como una capacidad, como una habilidad. Toma en cuenta las opiniones y puntos de vista de todos en general y promueve la toma de decisiones que son de manera consensuada, no equilibradas, o que todos están dando de manera, digamos, por propia iniciativa. También eso es lo que se busca y que beneficien igual que a todos los miembros. En todo caso, el líder trabaja los temas que nosotros ya hemos conocido y hemos desarrollado anteriormente en estas clases de desarrollo personal. El tema de valores, la comunicación efectiva, la resolución de conflictos o toma de decisiones también. Entonces, es muy importante que vayamos también resaltando y conociendo de que si yo no tengo esas, digamos, aprendizajes previos o esas habilidades, va a ser complicado tratar de, yo en estos momentos soy un líder porque todavía me falta un poco más desarrollarme. Cuando yo ya lo tenga implementado, más desarrollado, obviamente podré asumir con mayor eficacia este rol, ¿no? Rol de guía ante los demás. Entonces, acá les voy a mostrar algunas cualidades para ser un verdadero líder, ¿no? Ustedes ya me lo han mencionado cuando se le hizo la pregunta, ¿no? Para ser un verdadero líder tenemos que tener 10, algunas de estas 10 características. Lo principal es tener 10, ¿no? Nos vamos a dar cuenta, quiero que ustedes también se evalúen y digan, no, a mí me falta todavía, ¿no? Estoy en la mitad.
vamos a ver cómo nos va. Tener una fuerza mental y descansar a diario. Trabajar en desarrollo de la inteligencia emocional. Mostrar respeto por todos antes que el líder es persona también. Busca consejos y asesoramiento especializado. Ser un ejemplo para los demás por sus decisiones y actuaciones. Contagiar su entusiasmo por los proyectos. Afrontar los problemas como desafíos ante los obstáculos. Crear soluciones. Su oratoria es entendible, cercana y útil. Y actuar no solo es hablar bien, sino también demostrar en sus acciones más que con las palabras. En todo caso, nos damos cuenta de que el líder se va reinventando, el líder va creciendo también y va, obviamente, como todo ser humano, tenemos puntos positivos y puntos negativos, tratamos de desarrollar más o dar más a conocer esos puntos positivos, ¿no? Y los negativos los vamos tratando de minimizar, de que no salga muy frecuentemente. El líder se capacita. Es una persona que está en constante aprendizaje, que no se queda solamente con una información, sino va más allá. Y hasta acá yo me gustaría preguntarles a ustedes, ¿no? En relación a estas cualidades u otras que también consideran ustedes, ven cómo está en su proceso, ¿no? Tienen las 10 características, tienen más características ustedes, aún nos falta desarrollar, me lo escriben, si gustan en el chat, mientras vamos a escuchar a Eliana. ¿Cuál es su apreciación? Te escuchamos, Eliana. Buenas noches. Buenas noches, compañeras. Ser un buen líder no es mandar a los demás o dominar a los demás. Un buen líder es ser ejemplo a continuar o a seguir, ¿no? Con buenos ejemplos, con buenos modales, valores, respeto a los demás. Tener ámbitos o ambiciones a mejorar un grupo para que con el desarrollo de buenas cosas o los logros es para ese grupo determinado, ¿no? Eso es ser un buen líder, ¿no? Empujar, impulsar al grupo a continuar, a seguir, no desmayar. Ese es ser un buen líder. No dominar a los demás. Gracias, esa es mi opinión. Gracias. Gracias, Elena. Muy bien, también tu apreciación. Felicito también la iniciativa que tienes, igual que los demás alumnos del curso. No, si bien es cierto, el líder no es egoísta. El líder trata de que todos tengan ese beneficio, ¿no? Que todos tengamos esa satisfacción para haber conseguido algo en conjunto. Y eso lo vamos a ver más adelante, un ratito más. Acá está. En cuanto a lo que es la diferencia entre ser líder y ser jefe, ¿no? Les pregunto a ustedes, me responden en el chat, ¿es igual ser líder y jefe o es diferente? Ustedes me comentan, ¿son iguales o es distinto? A ver, si gusta me lo escriben en el chat. Por lo que ustedes puedan visualizar en la pantalla, se ve que hay cierta diferencia, ¿no? Entre ser el líder o ser el jefe. Y lo vamos a ir descubriendo acá también, acá nos escriben. Dexabel nos escribe que son diferentes, Gloria también. Muy bien, gracias. Mariluz también, que es diferente, sí, definitivamente es diferente, ¿no? Si bien es cierto, dentro de un equipo, dentro de un grupo, de una situación laboral, siempre hay persona que es el líder y la otra persona es el jefe. ¿El jefe puede ser un líder? Sí, lo puede hacer si es que él se da cuenta de algunas actitudes y se enmienda, ¿no? Trata de pensar más a nivel grupal que a nivel personal. Eliana nos comenta que también son distintos por la forma que se les ha creado. Muy bien, vamos a, en todo caso, hacer la diferencia. El líder propone mientras que el jefe ordena. El líder inspira entusiasmo, ¿no? Te motiva, incentiva. En cambio, el jefe te da miedo. Y esto nos pasa, creo que a la mayoría, cuando viene la directora, la coordinadora, la promotora, y en vez de sentirnos tranquilas, relajados, es obviamente nos da miedo por el tema que ¿qué nos va a decir? Si es que obviamente nos va a llamar la atención, nos va a criticar, etcétera, ¿no? Como que ya tenemos mentalizado de que algo negativo puede pasar. El líder cree en el equipo, el jefe cree solamente en él.
Entonces, esa es también una gran diferencia. Piensa solamente en él. Gracias, Hilaria. También nos comenta que es distinto. El líder escucha antes de hablar. El jefe opina sin escuchar. Él da su versión, habla, pero no escucha las versiones, los comentarios del equipo, ¿no? El líder comparte el éxito. El jefe presume el éxito y lo toma como suyo, o sea que por él se ha conseguido todo ello, por su capacidad se ha conseguido, mientras que el líder motiva o involucra a todos en ese logro de objetivos, ¿no? Porque todos lo hemos hecho, porque todos hemos colaborado, todos hemos participado, hemos conseguido esto. También Vanessa nos escribe, ser un líder es motivar, ayuda a ser positivo, ayuda a los demás a siempre confiar que si lo podemos lograr, el jefe manda y ordena. Excelente, gracias. Gracias, Vanessa. Acá también, en cuanto al líder, tiene un equipo de trabajo. Excelente. Mientras que el jefe tiene empleados. Obviamente, por la posición que él tiene de mandar, él solamente delega, ¿no? No tiene un equipo de trabajo. El líder se preocupa por las personas, es empático, es condescendiente, es flexible también. Mientras que el jefe se preocupa por las cosas, porque no ha habido esa producción que él quería, porque no se ha llegado a los objetivos. No le preocupa la situación de estas personas, que por qué no se consiguió el objetivo trazados, ¿no? Él de frente se va a, digamos, entre comillas, a lo material, más que a la parte emocional, centrarse en las personas. Y el líder delega mientras que el jefe acapara, ¿no? Él todo lo quiere para él, pero obviamente él ordena, él manda. Esa es una gran diferencia, esas son las diferencias que ustedes puedan visualizar en cuanto a lo que es ser líder y ser jefe, ¿no? Marta Dávila también nos escribe que el líder alienta y motiva a cada integrante del grupo, es asertivo y empático. Así es, muy bien. Y desde acá, de esta, digamos, diferencia que ustedes puedan visualizar, me gustaría que me escriban en el chat a quienes ustedes consideran como líderes, también, tal vez en su vida diaria, ¿no? Con eso, en algún pastor, alguna directora, algún coordinador, a alguien que ustedes puedan considerar en función de estas características, que sí, eres un líder o una lideresa, ¿sí? Si gustan, por favor, me lo escriben en el chat para conocer ustedes a quienes consideran como ser un líder, ¿no? O lideresa. A ver, vamos a escribir. Por favor, si gustan, también me levantan la manito. Recuerden, la pregunta es, ustedes en su vida diaria, en su digamos, ¿no?, vida cotidiana, ¿quiénes consideran que son líderes tal vez para ustedes? Les hacía el ejemplo, ¿no? Digamos, el pastor de mi congregación, al sacerdote, al presidente de la junta directiva, ¿ustedes a quiénes consideran que sí? Viendo estas características, ¿tú cuáles consideran que es, quién es esta persona líder? A ver, van escribiendo, no necesariamente me pueden levantar la manito, sino lo pueden escribir en el chat. ¿Quiénes? Por ejemplo, vamos a leer lo que nos han escrito acá. Madit nos escribe que las mamás son líderes de sus hijos. Sí, excelente también, Madit. Muy bien, las mamás también somos líderes de nuestros hijos. Ellos van a hacer lo que nosotros hacemos, ¿no? Y prácticamente nosotras como mamá delegamos. Y el objetivo es en común, en conjunto. Marta también nos escribe que los docentes son líderes en su aula. Obviamente, también, en todo caso, acá las personas que han ya trabajado en aula, ya sea virtual o presencial, o sea, en presencial, ustedes son unas grandes líderes también para sus alumnos. Y Laria nos escribe que el líder es la persona que comprende y enseña con amor a su grupo, sin discriminación. Muy bien, Hilaria, excelente. Entonces, no hay discriminación. Vanessa nos escribe que ella pertenece a una comunidad cristiana y ahí tenemos líderes en la cual nos leen la palabra y nos aconsejan y ayudan cuando tenemos alguna dificultad, ¿no? Nos dan palabra de aliento. ¿Ok? Esas personas líderes, esos pastores, esos orientadores, influyen también mucho en las personas. El líder influye, motiva, guía a las personas, recuérdenlo. Mariluz también nos escribe que el pastor es su congregación. Marta Dávila también, el representante de una junta vecinal.
Gracie, para ella, Dios viene a ser nuestro primer líder, sin él nada, después nuestros padres que nos motivan a seguir y no rendir. Muy bien, Gracie, también. Excelente. Excelente también tu intervención. Si bien es cierto, podemos, si se dan cuenta, ahorita lo vemos de una manera a nivel religioso, tal vez a nivel de organización, como la junta vecinal, también a nosotros a nivel cotidiano, como hemos mencionado, las mamás, ¿no? Pero también hay líderes políticos, hay líderes culturales también, ¿no? Hay líderes también de la moda, que también es muy común en los jóvenes, en los adolescentes. Hay, digamos, líderes también en cuanto a los programas de televisión, en cuanto a los, grupos infantiles, ¿no? Que los niños guían, imitan lo que puedan hacer. Entonces, dependiendo cómo las personas consideramos, si tiene estas características, como ustedes ven del líder, van a considerarlos, ¿no? Y si bien es cierto, como jefe, lo ideal es que seamos más líderes que jefes, también en la organización podemos tratar de, con el diálogo, hacer llegar nuestras inquietudes y resaltar, ¿no? Y hacer mejor los cambios con las críticas constructivas. Y obviamente esta persona que se encarga de ser el jefe, analizar y cambiar ciertas actitudes, ¿no? Que sea, que no solamente ordene, sino que también comparta, que también intervenga. Eso es algo muy importante para que el equipo, el grupo, se dé de manera más empática, más llevadera. Muy bien, vamos a dejar acá. Y voy a dejar un ratito esta parte, les voy a pasar un pequeño video que nos complementa lo que estamos viendo el día de hoy en esta parte. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor me lo escriben, me lo hacen llegar. Les voy a pasar esta parte, es un video cortito. Compartir otro video, creo que me confundí, les he puesto otro, ahí está, me parece que les he puesto el otro video, a ver, un favor, acá está, disculpen chicas, les he puesto el video, otro video, que también se relaciona con la clase, sino que este es el video. ¿Eres tú un líder? Y yo les hago esta pregunta, ese es un tema, Jaime, de reflexión. Era un joven que desde muy pequeño demostró a sus padres el poder de liderazgo con el que fue formado. En sus estudios siempre participaba con las actividades del colegio, dando ideas y colaborando. Ocupaba el primer lugar
ya que tenía la capacidad de saber escuchar y comunicarse. Se caracterizaba por tener desde muy pequeño excelentes cualidades. Jaime tenía en su sueño de ser empresario y generar empleo a las personas más necesitadas, ya que se caracterizaba por ser visionario, siempre en busca del beneficio de todos. Jaime siempre se proponía metas, no descansaba hasta haberla realizado, tomaba la iniciativa en todo proyecto que emprendía. Jaime ingresó a la universidad. Él siempre investigaba en libros, internet, averiguaba a las personas que le podían aportar información para poder llevar a cabo sus sueños. En varias ocasiones se le presentaron obstáculos, pero Jaime tenía una gran ventaja, que reconocía sus fortalezas y debilidades, lo que le permitía a Jaime superar dichos obstáculos y no desfallecer. Uno de los tantos obstáculos que se le presentaron a Jaime fue no contar con el dinero para costear el resto de los semestres en la universidad. Jaime, al verse en esta situación y por su edad, no le daba trabajo en ninguna empresa, se le ocurrió hacer artesanías desde su casa y venderlas en la calle, buses, tiendas y en la universidad, logrando así reunir el dinero suficiente y mucho más para lograr pagar los semestres y aportar así a los gastos de su casa. Pasados los años, Jaime logró graduarse e ingresó a una prestigiosa empresa, con lo que se propuso comenzar su nuevo proyecto de ser empresario y tener su propia empresa. Jaime, influenciado de manera positiva en los demás, logró para él los objetivos, haciendo cambiar a sus compañeros la manera de pensar. Esto lo conseguía enseñándole a las personas, delegando funciones y creando oportunidades para todos, con la intención de formar líderes que emprendieran un cambio de actitud frente a sus responsabilidades y tareas a realizar por ellos. Después de unos años, Jaime logró ahorrar unos dineros y tomó la decisión de emprender un nuevo sueño, crear su propia empresa y cumplir con el sueño que tenía desde joven, el de generar empleo a las personas más necesitadas. Jaime inició con 10 colaboradores y en un año logró obtener 100 colaboradores. Con el tiempo, Jaime se ganó el premio al mejor empresario del mes. Aleja. En la vida es necesario prepararse, esforzarse, escuchar, observar y poner mucha atención si se quiere llegar a lograr las metas fijadas, sin desfallecer, ya que esto se consigue siendo constante, responsable y organizado, pero sobre todo perdiendo el miedo a posibles obstáculos que nos ofrezca la vida, ya que superando estos lograremos nuestras metas y ayudaremos al progreso de los demás. Es esa la labor de un líder. ¿Quieres ser un líder? Bien, en todo caso, la pregunta en relación a esta pequeña historia es, ¿quieres ser un líder? Y si lo quieres hacer, ¿qué deberías hacer tú para tratar de ser ese líder que ustedes consideran? A ver, por favor, me lo hacen mención, me escriben en el chat, si gusta me levantan la manito. Ahí nos hemos quedado. Voy a retroceder un ratito acá. Listo, la pregunta en relación a este tema, recuerden, al video más que todo, en relación a la historia, es si quieres ser un líder, ¿no? Y si para ser ese líder, ¿qué es lo que tendrías que ir haciendo para conseguir ese objetivo? Porque ser líder también es un objetivo que tenemos como una meta personal. A ver, reviso un poquito el chat, si gustan lo pueden escribir por ahí. A ver, vamos a motivarlos un poquito más. Mientras escriben en el chat, como les voy a preguntar, es si ustedes quieren ser un líder. Ya sea en su comunidad, en la escuela, en su barrio, en su iglesia, en lo que ustedes puedan estar desarrollando en estos momentos,
Vamos a escuchar lo que nos comentan Eliana. Eliana, te escuchamos. Sí, nuevamente sí. Interviniendo. Uh-huh. Bueno, yo sí quiero ser una buena líder. Uh-huh. ¿Por qué? Porque como la carrera misma lo dice, ¿no? Uno es maestra, está estudiando para ser docente. ¿Y de dónde? De nivel inicial, donde que una persona se inicia, un ser se inicia, ¿no? Con buenos valores, con buenos modales. De esa manera quiero formar buenos líderes, maestra, para el futuro de nuestro país y para que tengan, para que ya esos valores que ya están perdidos en la actualidad nuevamente se reconstruyan, ¿no? Uh-huh. Enseñar a los niños los valores, los saludos, las gracias, las palabras mágicas, ¿no? Más que todo en lo personal. Esa es mi opinión, maestra. Gracias. Gracias. Gracias, Eliana, también por compartir tu opinión. Felicito siempre tu iniciativa. Katia, te escuchamos. Espero que ya estés en casa. Sí, te escuchamos, Katia. Ya, muy bien. Coméntanos, por favor. Yo considero de que si para yo ser un líder, a mí me falta lo que es escuchar. Uh-huh. Es muy importante aprender a escuchar y creo que menos hablar. Soy muy hablantina y soy poco uh-huh. de escuchar. Y algunas veces cuando después me preguntan, ¿no? Creo que no sé porque no lo he escuchado. Otra cosa importante es tenemos que ser apasionados. Una vez escuché, eres profesional, te gusta tu trabajo, pero si eres apasionado, lo haces mucho mejor, ¿no? Entonces, tú puedes ser muy bueno en lo que haces, pero si te eres apasionado, lo haces no porque pues lo tienes que hacer, ¿no? Sino porque realmente te gusta y te nace hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que soy apasionada, pero no sé escuchar. Entonces, uh-huh. A partir de ahora me voy a proponer escuchar más y hablar menos, que a veces es, lo siento que imposible, pero yo sé que lo voy a lograr. Entiendo, por eso entiendo. Quiero ser un líder. Gracias. Ok, gracias, Katia, también por tu sinceridad, por tu honestidad. Y obviamente hay cosas que en el camino nos damos cuenta que sí nos faltan y lo bueno que hay que ponerla en práctica. Gracias, Katia, por tu intervención. Vamos a escuchar lo que nos comenta Isaida. Isaida, te escuchamos. Mis buenas noches, una vez más. Mis, mira, en mi caso, yo compartí una experiencia, ¿no? Tal vez yo no me considero un líder o digo que no soy líder, pero siempre, mis, en las diferentes circunstancias que estaba, mis, bueno, así, un ejemplo haciendo, ¿no? Hay, muchas veces se ve en reuniones de aula o en reuniones de APAFA, cuando mis niños estaban pequeños, cuando participé, okay. A mí lo que no me agrada es que la gente atrás de alguien nomás critica, murmura, mm-hmm. dice que esto, que lo otro. Pero yo si es que tengo algo y que decirle, yo le digo en el acto. Y uh-huh. a veces que nos organizamos así para el bien que nosotros queríamos, que dice, sí, yo te voy a apoyar, sí, sí, yo sé eso, yo he visto, yo voy a testificar que esto ya. Entonces, y cuando empiezo a hablar ya que esto es así, así, y yo digo, ¿no? Que la persona tal y lo va a manifestar porque ella estaba evidenciando esto. No sabía tal vez a un hueco meterse, si encontraba un hueco, no sé, y calladito. Y al final de cuentas, cuando salimos ya, y eso que me ha sucedido en muchas oportunidades, cuando okay. salimos ya, ay, no, otra vuelta empiezan a comentar. Yo, eso, esas cosas no me agrada a mí. Y también en otros aspectos, a veces cuando estaba así en un determinado lugar, veía que alguien falte el respeto a otra persona, eso tampoco me agrada a mí. Uh-huh. Yo siempre he respaldado a esas personas, e incluso en algunas oportunidades aún exponiendo a mi empleo, siempre he hecho eso mismo. No me gusta que alguien atropella el derecho y de los demás no me agrada particularmente eso a mí. Aún exponiendo mi empleo, que yo tengo
como se dice, ¿no? Que poner en su lugar a la persona faltosa. Así. Eso quería. Gracias, Isaya, por compartir tu experiencia, ¿no? Si bien es cierto, siempre vamos a encontrar diferentes tipos de personas y hay que, esa es parte de nuestra convivencia, ¿no? De la parte social. Así, si es que no nos parece, conversemos o seamos muy bien francas. Priscila había levantado la manito. Priscila, te escuchamos. Buenas noches, Miss. Buenas noches. ¿Cómo están otra vez en su clase? Sí, sí, me da mucho gusto. Sí, Miss, gracias a Dios, ya me voy a incorporar nuevamente. Bien, ya. Miss, el tema de liderazgo, pues yo me considero, o sea, sí me siento, ¿no? Una líder, ya que también tenemos en nuestro cargo, pues en mi vida personal, tenemos un cargo de grupo de mujeres, ¿no? De los cuales somos un líder, ¿no? Me gusta escuchar a las personas, me gusta ser bastante que escucha, ¿no? Y también me gusta motivar a las personas cercanas, a mis amigos, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos puedan sobresalir, levantarse, ¿no? Y alcanzar el objetivo que ellos buscan en sí mismo de ellos, ¿no? Por eso yo me considero, yo sí soy una persona que me considero líder, ¿no? Donde, en el grupo donde estoy, tanto en el grupo laboral, en mi vida personal, ¿no? Y en mi entorno social. Okay. Esa es mi opinión. Gracias, Priscila, por participar. Felicito también esa decisión de querer seguir participando en la clase y en los cursos que tienes pendientes y sobre todo el beneficio que le das al unirte con este grupo de mujeres, porque yo me imagino que tiene un objetivo en común y obviamente el bienestar para el grupo que ustedes están dirigiendo, ¿no? Para ese objetivo que ustedes están dirigiendo. Felicito, si es bien cierto, todos somos líderes en nuestro entorno. Así que hay que seguir continuando. Vamos a escuchar a Diana. Diana también había levantado la manito y luego voy a ver lo que nos comenta. Mira, muéstralo ya. Diana, ¿te escuchamos? Sí, mira, lo que pasa. Un líder es ser una persona que quiere lograr sus sueños, Miss. Uh-huh. Un sueño de estudiar, de tener una carrera. Y también un líder es ser escuchar a otra persona para que vea sus metas, sus sueños y logre lo que uno quiere ser, es lo que entendí, Miss. Gracias, Diana. Gracias también por participar. Y voy a leer lo que nos comentaban en el chat. A ver, acá nos comentaba Marit que si queremos ser líder, debemos esforzarnos, escuchar, observar y ser perseverantes para lograr nuestros objetivos. Gracias, Marit. Marta nos escribe que esforzarme para cumplir mis metas y aunque haya dificultades, no desistir. Y dar lo mejor de mí para los demás, y en este caso los niños y niñas de inicial. Excelente. Gracie también nos escribe que si quiere ser un líder, para lograr a ello debe ser muy observador, muy capaz, tener en claro lo que quiero y luchar por ello. Y no tener miedo a los obstáculos que se nos presentan, ¿no? En la vida. Siempre habrá una salida para todos los problemas. Es muy cierto, Gracie. Gracias por participar. E Hilaria nos escribe de que para ser un líder debemos ser responsables, puntuales, honestas, cultivar los valores hasta lograr el objetivo. Y se dan cuenta que los valores es muy, muy importante porque hace de que seamos, digamos, ejemplos a seguir, ¿no? Los valores recuerden que son una guía de comportamiento también, ¿no? Cumpliendo las normas que se presentan en la sociedad, etcétera. Así que es muy importante que no dejemos los valores de lado y seguir inculcando en nuestros pequeños, ya sean nuestros hijos o también nuestros alumnos. Muy bien, en todo caso, en esta parte vamos a hablar sobre el liderazgo educativo, que es como docente nos compete, ¿no? Bastante. El liderazgo educativo, en este caso, es aquel que influye en otros para hacer cosas que se esperan mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Si bien es cierto, el liderazgo docente y a nivel institucional es consecuencia de un liderazgo personal ejercido todos los días. No es una cualidad que se adquiere de la noche a la mañana, por eso es muy importante trabajarlo, ¿no? Sino que requiere de un cultivo cotidiano de todas aquellas cualidades que conforman esa personalidad de
líder. En todo caso, si ya nosotros sabemos cuáles son las cualidades del líder, y obviamente sé que me faltan algunas cositas, vamos siguiendo trabajando esas cualidades que todavía nos están desarrollando, o que sí la tenemos, pero todavía, como les decía, falta ese empujoncito, ese pulir para que podamos ser líder. Recuerden también que ustedes como docentes son un gran ejemplo, no solamente para sus niños, sino también para los padres, para la familia de este niño o de esta niña. Así que ustedes, y eso es algo que siempre les he mencionado, cómo se expresan, cómo se vistan, cómo es lo que ustedes se muestran, eso va a influenciar de manera positiva o negativa en la visión que puedan tener la familia, en este caso, los niños, en relación a ustedes, ¿no? Y también, obviamente, en la institución. Así que evalúense en el sentido de que vean cuáles son sus cualidades, cómo se están demostrando, y eso va a hacer de que ustedes puedan ir mejorando también el contacto con la familia, ¿no? De sus niños. Y obviamente, pues, mi trato dentro del aula de clases. Entonces, recuerden de que en este tiempo que ha sido virtual, hay muchas familias que nos han escuchado, que nos han visto, que han visto nuestro trato, nuestro tono de voz, etc. Así que es muy importante que vayamos evaluando en ese aspecto, ¿no? Practiquen. Pregunten a sus seres cercanos, fíjense en el espejo cómo se desenvuelven, y ustedes también se van a dar cuenta y lo pueden ir corrigiendo. No sé si ven que hay algo que nos falta, ¿no? Que nos falta pulir. ¿Okay? Vamos a continuar. Y el liderazgo educativo, recordemos que el liderazgo es una capacidad que tienen los niños y se manifiesta en todos los salones de clase. El liderazgo también está desde la niñez. Estos niños se dirigen a sus compañeros en algunas actividades, se sienten seguros de sí mismos y de sus talentos, tienen un alto nivel de autoestima y se esmeran en hacer todo bien. El liderazgo, en todo caso en educación, permite que exista un sentido de pertenencia a la institución, tanto en sus trabajadores como en sus alumnos. En todo caso, si bien es cierto, dentro de este componente educativo, una persona líder es la directora, el director, y luego va delegando responsabilidades a los coordinadores, a los docentes, ¿no? Y ustedes ya se van organizando. Y obviamente también están los niños, quienes también tienen desde ya pequeñitos, están demostrando esos dotes de ser un líder. Así que siempre es bueno de que si ustedes ven a algunos niños que todavía les falta desarrollar, inculcarles, ¿no? Darle responsabilidades, motivarlos, que los niños también se sientan que son capaces de lograr lo que otros compañeros también lo están haciendo. Y en este caso, si hay niños que tienen ya esos dotes muy sobresalidos de liderazgo, si bien es cierto, es trabajar su autoestima, no hacerle la diferencia, ¿no? Porque a veces nosotros podemos cometer el error de siempre resaltar a este niño o a esta niña que a los otros lo dejamos de lado, ¿no? Siempre hablar maravillas de este niño, entre comillas, líder, y obviamente dejamos a los más pequeños. Así que tratemos siempre de involucrar a todos, ¿no? De que no solamente se vea un niño, sino se vea en general, ¿no? Se vea en grupo. Eso es muy importante que podamos recordar. Entonces, ¿cuál sería el perfil de un buen maestro líder, ¿no? O de un líder, en este caso, a nivel de docencia. Acá les muestro algunas características. Ustedes también me pueden escribir en el chat. ¿Cuáles podrían ser el perfil, estas características de un buen docente que sea líder? Acá les manifiesto algunos, ¿no? Es comprometido con sus alumnos y con su aprendizaje. Conoce su materia y cómo enseñar a sus alumnos. Es responsable de planear y supervisar el aprendizaje de sus alumnos. Piensa frecuentemente sobre su práctica docente y aprende de su experiencia. Y un quinto perfil pertenece a comunidades de aprendizaje. En este caso, este docente trata obviamente de tener un compromiso con lo que es su labor, su vocación, y ese compromiso hace, como dijo Katia, que viva, que se apasione por lo que hace, por enseñar a sus alumnos, ¿no? Obviamente ama lo que hace, conoce su materia. En este caso, si es educación inicial, conoce qué es lo que tiene que hacer, sabe las estrategias, las herramientas que tiene que utilizar para llegar a sus alumnos. Es responsable, plantea cosas dinámicas. Ahora estamos con estas
TICs de educación, ¿no? Las famosas aplicaciones de presentación, de juegos, inmersos, involucra más para presentar una clase bonita, dinámica, llamativa para sus pequeños. Piensa que cómo está llegando también a sus alumnos, si esa técnica le está haciendo favorable o no. Y obviamente también involucra a sus alumnos, a los que todavía considera que les falta, ¿no? Y está en constante capacitación. Acá Mariluz nos escribe, ¿no? Ay, gracias, gracias Mariluz, gracias. Muy amable por tus palabras. Eliana también, buen líder, maestro, por ocasión, no por obligación. Sí, y Zaida también se preocupa por el aprendizaje de todos sus alumnos. Y yo sé que ustedes también están en ese camino. Están formándose para ser grandes líderes dentro de su grupo, dentro de su aula, ¿no? Y obviamente también en casa recuerden que este desarrollo personal, si bien es cierto, involucramos a nosotros como familia, también involucramos a ustedes en su entorno laboral, ¿no? Así que sigamos trabajando, sigamos aprendiendo. Marí nos comenta que un buen docente es una buena líder, ama lo que hace, enseña con mucho amor y entusiasmo. Exacto, y eso es lo que ustedes también van a ir, digamos, conociendo y poniéndolo en práctica. Melissa nos comenta que el líder es constante, perseverante, dejando el obstáculo de lado, el miedo. Sí, pues el miedo también es algo muy importante que en esta carrera que ustedes están llevando y que ustedes se enfrentan a un público que fácilmente se aburre, que fácilmente pierde la concentración y hace otras cosas, que obviamente son pequeños y también pues se pueden, digamos, entre comillas, pelear, quitarse las cosas. Ustedes se enfrentan a grandes, grandes personitas, ¿no? Que como siempre yo les vuelvo a mencionar, vamos aprendiendo de cada uno de estos niños, ¿no? El aprendizaje no es solamente que yo les doy, sino que ellos también me dan a mí con sus acciones, con sus capacidades, con lo que se va a ir desarrollando constantemente. El jefe, sí, Katy, el jefe puede llegar a ser líder siempre y cuando este jefe se dé cuenta que sus actitudes, que sus acciones no le favorece a ese equipo, no se consigue esos objetivos. Y que si obviamente también las demás personas que su entorno le manifiestan que este jefe obviamente está siendo egoísta y no está siendo participativo ni empático. Sí lo puede hacer. Pero simplemente que a veces los jefes están cegados y por el temor nadie le dice nada. Entonces sí sería bueno de que se les exprese, ¿no? Como ustedes se sienten, si ustedes consideran que hay un jefe, que ustedes están teniendo un jefe y no un líder, que lo manifiesten, ¿no? Obviamente ustedes ya hemos trabajado el tema de la comunicación eficaz, ¿no? La comunicación asertiva, decir lo que piensa, lo que siente, sin ofender, lo importante es que ustedes lo puedan decir, ¿no? Y eso nos va a ayudar bastante. Sí, en todo caso te respondo que sí, el jefe sí puede llegar a ser un buen líder, siempre y cuando estemos ahí, uno, perteneciendo, si estamos perteneciendo a su grupo, expresar nuestro sentir, y el otro, que el jefe también se dé cuenta de que no está consiguiendo esa satisfacción del clima laboral, ¿no? Digamos, ¿no? No hay ese compromiso, es hacer por hacer y punto, ¿no? Entonces sí, siempre es bueno que si ustedes están dentro de esta situación, poder expresarlo a tiempo. Ok, hasta acá, acá también voy a leer otro comentario. Gracias, gracias a ti. Y recuerde que siempre estamos en constante aprendizaje. En todo caso, el líder docente tiene que ser colaborativo, comunicador, flexible, empático, dedicado, espiritual también. Ok, y Lede nos comenta, los perfiles para ser docente es una persona con valores. Sí, sí, es muy cierto, es una persona con valores y le soy muy sincero, es una persona que se siente que tiene esa vocación. Hay muchos docentes que estudian la carrera, pero no tienen la vocación. Lo estudian porque, en fin, ¿no? Por la obligación, porque es una carrera que es muy común, puede ser, ¿no? Porque las familias son docentes y él también decide ser docente. Entonces, para ser docente, primero ustedes tienen que sentir esa vocación. Eso es muy importante. Y en función de ello, van a seguir, ¿no? Van a seguir avanzando. Y como nos dice nuevamente Katia, se apasiona con lo que hace y busca seguir implementando, seguir aprendiendo, y como le voy a recalcar, ¿no? Ama, se siente feliz con lo que hace, con lo que demuestra, con lo que enseña a sus alumnos, ¿no? Y si bien es cierto, busca una recompensa muy, no solamente el económico, sino también busca una recompensa
digamos, espiritual, porque ve de que lo que él está haciendo está consiguiendo logros. Así que es muy importante. La carrera docente es muy bonita, es muy apasionada dependiendo, ¿no?, de cada persona. Así que ustedes están en este proceso, las felicito, los felicito, y a seguir, ¿no?, seguir aprendiendo. Y a nivel personal, si ustedes se dan cuenta nuevamente de que algo nos está faltando, digamos, evaluarnos y obviamente tratar de seguir trabajando en estas cositas que nos está faltando, ¿no? En estas cositas que tenemos que ir puliendo. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra duda más? Sí, así es, Melissa. Es un compromiso, es una entrega total, ser muy creativos, es desvelarnos para hacer los materiales muy bonitos, es hacer nuestra calendarización, es hacer nuestros temas llamativos, es de verdad, es un trabajo muy bonito, pero también implica mucho tiempo, ¿no? Hay que ser muy perseverantes, muy pacientes, ¿no? Así que muy motivantes, ¿no? Con los niños. Y ese es el logro, ¿no? Y el sueño de todo docente es tener su propio colegio unido, etcétera, ¿no? Yo sé que ahorita es medio complicado por estas situaciones que nos han venido pasando, pero ustedes pueden hacerlo también de manera, digamos, personal, como un servicio, ¿no? Pueden hacer sus clases con sus pequeños, también puede ser un espacio, crear un centro de aprendizaje, también lo pueden considerar, ¿no? Si es que por A o B motivos no llegamos a concluir a tener ese nido colegio, porque ahorita la situación es complicada, pero sí podemos a nivel personal ofrecer este servicio de apoyo, de acompañamiento pedagógico, de aprendizaje a los niños. Véanla también desde ese punto, emprendedor. Gracias, Hilaria. Gracias, gracias también por tus palabras, muy amable. Listo, vamos a continuar. Y para fomentar el liderazgo en los niños, ¿qué podemos hacer? Es muy importante poner a educar con el ejemplo, como les vuelvo a comentar, ¿no? Todo lo que ustedes hagan, el niño lo va a poner en práctica. Fomentar actividades en equipos, ¿no? Trabajar en grupos de trabajo, delegar responsabilidades, ir siempre rotando. Que no solamente se vea que solamente uno es el mismo de todas las clases, ¿no?, sino que todos vayan participando. Siempre es bueno hablar en positivo, enfatizar mucho la perseverancia, la paciencia, que sí lo pueden hacer, motivarlos bastante, ayudarlos a desarrollar habilidades de negociación, ¿no? A veces es bueno ceder, a veces es bueno también conciliar, ¿no? No siempre uno va a salir airoso en todo, ¿no? Sino que también hay que ser, resolver las situaciones que sea equitativamente, enseñar a comunicarse, ¿no? Expresar lo que siente sin ofender, sin poner apodos, sin hablar con jergas, ¿no? Sino decir la palabra tal cual debe ser. Acá Gloria nos comenta que confiar en sí mismo que puede ser un líder. Exacto, también es mucho la seguridad, Gloria. Gracias también por participar. Una sexta, digamos, sugerencia es enseñarles la importancia de los valores, y eso es algo muy importante que estamos resaltando en esta clase, ¿no? Desarrollar habilidades de planificación de proyectos, por ejemplo, pueden hacer actividades manuales, crear proyectos de mini chef, de computación, si estamos enseñando cómputo, de inglés, si estamos enseñando inglés también, ¿no? Siempre es bueno que vayamos planificando proyectos para que los niños puedan organizarse, puedan también trabajar en equipo, ya sea individual o familiar, ¿no? Porque la familia en este tiempo apoya mucho al niño en el proceso, ¿no? Y también mucho alienten a la lectura, a los contacuentos, a las adivinanzas, ¿no?, a las trabalenguas. Eso es muy importante porque los chicos ya van desarrollando la lectura como un medio también de aprendizaje, de conocimiento. Entonces, acá son algunas sugerencias que les brindo para fomentar el liderazgo en los pequeños, ¿no? Acá también les menciono que las habilidades de liderazgo es una composición de ciertas características personales, las cosas que ya hemos visto al inicio, ¿no? Que es muy importante resaltar el trabajo de equipo. Cuando los niños son incentivados a tener características de líder, seguramente tendrán más posibilidades de beneficiarse de sus logros y en su vida adulta, ¿no? Ya desde pequeños vemos cualidades en cada niño y vemos de que puede proyectarse a una mejor calidad de vida en todo caso, ¿no? A un mejor pronóstico de vida en un futuro, ¿no? Si bien es cierto, algunas de las características influyen en el liderazgo de los niños,
son propias, pero sin embargo los padres y los docentes pueden incentivar a sus hijos lo suficiente para potenciar esas habilidades. Y formar un líder no es una tarea sencilla, pero con dedicación puedes ayudar al niño a ser un líder capaz de asumir lo que se proponga, ¿no? Entonces, acá me gustaría también que ustedes me apoyen. ¿Qué otras alternativas, voy a retroceder, podríamos hacer para fomentar ese liderazgo en los niños, ¿no? ¿Qué me sugieren? A ver, ¿qué otras alternativas, qué otras actividades me pueden mencionar para fomentar el liderazgo en los niños? A ver, me lo hacen. Me lo escriben si gustan. A ver, ¿qué otras actividades podríamos desarrollar para fomentar ese liderazgo en los niños? Recuerden que ustedes tienen un grupo muy bonito de 3 a 6 años, o de 2 a 3 años, ¿no? A 6 años, perdón. Entonces tienen un grupo donde los niños están despertando al mundo, donde los niños no tienen malicia. Ellos van aprendiendo de lo que el mundo también los va ofreciendo, ¿no? Los niños no discriminan, ellos aprenden a discriminar, obviamente por su entorno, ¿no? Madrid nos recomienda reconocer los logros de cada niño y resaltarlos. Muy bien, eso es un gran aporte. Si bien es cierto, hay que resaltar cada niño, ¿no? Cada niño viene con una característica distinta. Son diferentes, son especiales y son únicos. Así como ustedes como alumnos que son ahorita en la clase, también cada uno de ustedes, tiene una característica en particular, más participativas, algo tímidas en algunos casos, muy entusiastas en otras más o menos, pero cada uno viene con una característica particular. Y lo bueno es que ir resaltando todos los avances, todos los logros que ustedes están realizando en las clases, ¿no? Ya sea a nivel de este curso y de los demás. Evany nos escribe, motivándolos con bonitas palabras, aunque no hagan bien algo, alguna actividad. Gracias, Evany, también, excelente. Y Zaida nos comenta incentivar a hablar en público, participar en las actividades programadas en la institución educativa. Sí, es muy importante el tema de esas pequeñas exposiciones que puedan avanzar, ¿no? Que puedan realizar los pequeños, algo mínimo nada más, es un gran avance porque ya los chicos se van soltando y los va a hacer más participativos y va a hacer de que pierdan ese pequeño temor a hablar en público, ¿no? Lo importante es motivar. Y como dice Evany, también hay que reforzar, lo ha hecho más o menos, pero lo importante es decirle, sí, vamos, tú puedes, sigue intentándolo, ¿no? Resaltar bastante sus acciones positivas, conversar también cuando vean de que hay algo inadecuado, cuando algo que no está desarrollándose muy bien, también conversar con los pequeños y por ende con la familia. Recuerden que el apoyo de la familia es muy importante para que también se dé este liderazgo en sus pequeños. ¿Listo? Vamos a, voy a dejar un ratito acá y para complementar esta parte voy a compartir un pequeño video sobre algunas actividades que podemos realizar para trabajar con los pequeños y también ustedes se van a dar cuenta si ustedes son unos buenos líderes hasta el momento. Margarita nos escribe, motivar y hacerlos participar en las actividades. Excelente. Sí, yo sé que también hay algunos niños que puede que es motivos no participan. Cada uno tiene su razón, tampoco es obligarlos. Si es que no se puede, no se puede en el momento, vamos a tratar de buscar el ambiente adecuado también, o el tema adecuado, ¿no? Hay situaciones que a veces, por más que uno quiera que participe, es complicado, ¿no? Les comento a veces, no sé, algún tema en particular, la celebración del Día de la Madre, del Día del Padre, por situaciones familiares, hace de que no participen, ¿no? Por X motivos. Pero como les digo, hay que también ser muy flexibles en este tema, ¿no? Recordar también que ustedes tienen que conocer mucho también a la familia. Siempre es bueno que la primera semana tenga una reunión con la familia para que conozcan cuáles son las cosas positivas, las cosas negativas que tienen como familia y ustedes ya se hacen una idea en qué pueden ir trabajando con cada niño. Voy a compartir esta situación, este video, perdón, y les va a ayudar bastante. ¿Cómo un buen líder es un buen maestro.
Lo único que cambia es que todo cambia. Hoy la educación en escuelas es todo un reto y un profesor lo sabe. Estar actualizado es sin duda todo un reto por las variables de cada profesor. El Instituto Nacional de Neuroeducación lleva a cabo una serie de cursos, talleres, diplomados que permiten como herramienta de acompañamiento impulsar de manera contundente la enseñanza-aprendizaje en los alumnos. ¿Está usted listo para aprender? Siéntese en su pupitre y saque su cuaderno que la clase va a empezar. 7 claves para mejorar el liderazgo en clase. Número 1. No se trata de usted, sino de ellos. Algunos maestros se ven a sí mismos como el experto señalado cuyo papel es impartir su conocimiento a los estudiantes que son como recipientes vacíos. Los mejores maestros se ven a sí mismos como guías. Ellos comparten lo que saben, pero entienden que ellos no son el punto importante. Sus estudiantes sí lo son. Es algo que no se puede aceptar intuitivamente. Sin embargo, no quiere decir que el profesor no importe. Simplemente significa que en vez de preguntarse ¿qué voy a hacer hoy?, el profesor debe pensar ¿qué van a hacer mis estudiantes hoy? Número 2. Estudia a sus estudiantes. No basta con conocer su material. Usted necesita conocer a las personas a las que va a enseñar, sus talentos, su experiencia previa y sus necesidades. De otra manera, ¿cómo puede usted estar seguro de lo que ellos ya conocen y de lo que necesitan saber? La primera pregunta que usted debe hacer es ¿en dónde está usted? Usted debe saber el punto de partida de una persona antes de poder ayudarla a encontrar su destino. Puede sonar obvio, pero como profesores, a veces empezamos el viaje y nos olvidamos de preguntar a los estudiantes ¿en dónde están ustedes? ¿Cuál es su punto de partida? Desde el Instituto Nacional de Neuroeducación, sabemos lo importante de la metacognición y metaconciencia como vehículos de conocimiento a conciencia que ayuda a cada alumno a centrarse en su enseñanza-aprendizaje. Número 3. Los estudiantes asumen riesgos cuando los maestros crean un ambiente seguro. Los estudiantes tienen que reconocer que ellos pueden aprender cada vez más y tomar riesgos y repensar lo que creían que sabían. El resultado es un ambiente de aprendizaje que se presenta seguro emocional, intelectual y psicológicamente. Si ellos no se sienten bien, entonces aplicar herramientas de neuropedagogía nos permitirá ser más efectivos en la enseñanza-aprendizaje en cada alumno. Sabemos desde el Instituto Nacional de Neuroeducación que se tiene que estimular más la inteligencia que la memoria, que un alumno aprende más y mejor a través de los desafíos que de los estímulos. Número 4. Los grandes maestros emanan pasión y determinación. La diferencia entre un buen profesor y un gran profesor no es su experiencia o su conocimiento. Tiene que ver con su pasión. Pasión por el tema. Pasión por enseñar. Pasión por vivir. Pasión por transmitir. El deseo es contagioso. Si el profesor lo tiene, lo más seguro es que los alumnos también lo atrapen. De aquí la famosa frase, nadie puede dar lo que no tiene. Lo más importante de la pasión es que debe de existir pasión por lo que se hace, y esta debe ser genuina. Es algo que no se puede simular. Los estudiantes descubren inmediatamente cuando usted pone un interés sincero y cuando no. Número 5. Los estudiantes aprenden cuando sus maestros les muestran cuánto necesitan aprender. Cuando un estudiante está listo, el profesor se le aparece. Algunas de las personas que se presentan para los talleres de mejoramiento continuo no están listas porque ellos no piensan que necesitan mejorar. No ven la brecha que existe entre lo que ellos son y lo que necesitan ser. Aprender es crear curiosidad, es crear deseo por trascender en el mundo del conocimiento. Y quien no lo desea simple y sencillamente, no aprende. Número 6. Enseñe desde el corazón. La mejor enseñanza no sale de fórmulas, es personal. Diferentes personas enseñan de múltiples maneras porque lo hacen de acuerdo a cómo ellos son y cómo ven el mundo. O como la frase dice, enseñamos lo que somos. El acto de enseñar requiere el coraje de explorar su propio sentido de identidad. Si usted no sabe quién es usted, dice César Alanís, director del Instituto Nacional de Neuroeducación, usted no puede conocer completamente a sus estudiantes y no podrá conectarse con ellos. La gente recurre a técnicas para lograrlo hasta que descubren su propia forma de ser profesor.
Número 7. Los buenos maestros hacen buenas preguntas. Un profesor efectivo entiende que aprender es explorar lo desconocido y que tal exploración empieza con formularse las preguntas adecuadas para llevar a un alumno a una experiencia con conciencia. No se trata de preguntas de falso o verdadero que no encienden discusiones acaloradas. Se trata de preguntas que abren las puertas a más profundos cuestionamientos, generando plasticidad cerebral. Las preguntas claves serían: ¿cómo funciona esto? ¿Qué significa esto? Y la pregunta favorita: ¿por qué y sobre todo para qué? Instituto Nacional de Neuroeducación. Formación especializada y científica docentes. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, este video tenía muy bonita información, pero tenía también sus menciones de este instituto. Muy bien, vamos a leer lo que nos comentan acá en el chat. Hilaria nos comenta que decirle eres un campeón. Gloria también nos comenta motivarlo y felicitarlo cuando hace una actividad. Eliana nos comenta que yo veo usted. Gracias Eliana por tus palabras. Gracias Eliana también por tu comentario. Igualmente, ¿no? Lo importante, como ustedes ven en el video, que podemos ir resaltando y que obviamente las clases y a nivel personal todo sea dinámico, todo sea motivacional y con mucho entusiasmo, ¿no? Acá algún comentario sobre el video, por favor. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me lo hacen saber. A ver, por favor, me escriben en el chat. Si tienen alguna duda para poderlas apoyar. Vamos a ver acá. Me hacen mención. ¿Todo bien? ¿Todo ok? Listo para poder continuar. Me quedé en esta parte. A ver. Muy bien. Sí, todo muy bien. Excelente. Gracias. Felicito nuevamente compartir la pantalla. Acá está. Listo. A ver, acá hay un audio prendido. Ya está, listo. Acá también me comentan de que todo entendible, sí. Gracias, Gloria Mariluz. En todo caso, lo que ustedes van a presentar como tarea, justo estaba revisando, tenemos una tarea que lo pueden presentar para la siguiente semana, que es cuáles son esas alternativas, cuáles son esas actividades que podrían realizar para fomentar el liderazgo en los niños. Si ustedes se dan cuenta que hay algunas alternativas, ustedes pueden agregar otras más. No es que lo copien, sino que ustedes puedan ir, digamos, pensando y decir, bueno, voy a hacer esto, esto y aquello. Pueden crear 5 como máximo, ¿no? Entonces, 5 alternativas para fomentar el liderazgo en los niños. Igualmente, ya saben que las alumnas de tercer ciclo lo pueden presentar en plataforma. Las alumnas de quinto ciclo lo pueden presentar con Lucy, con la que es la delegada, para que lo envíe a Miss Heidi. Todavía la presentación está hasta la siguiente semana, hasta el siguiente viernes, tienen esta semana para poderlo presentar. En todo caso, la tarea tiene que ver es en qué actividades puedo desarrollar para fomentar el liderazgo en los niños. Como máximo pueden ser 5, lo pueden presentar en PPT, en PDF, en Word, o tal vez en un papelógrafo, ustedes le toman la foto y envían a plataforma o si no a Lucy, ¿no? Para la presentación. ¿Alguna duda con la tarea? Por favor, me lo hacen saber. Si tienen alguna duda, alguna inquietud. Sí, en la plataforma. Ajá. Sí, lo van a subir en plataforma las alumnas de tercer ciclo. Las de quinto ciclo ya lo saben con la delegada Lucy, ¿ok? Recuerden que esta información al término se va a subir a plataforma y lo van a poder revisar nuevamente, ¿sí? Listo, me lo hacen saber. Listo. Sí, claro, ¿no? Por ejemplo, acá hay algunas, ¿no? Acá hay algunas actividades. Ustedes en el chat también me han escrito algunas, ¿no? No todas me han escrito, pero algunas lo han podido desarrollar. En todo caso, vayan revisando el chat, vayan revisando las informaciones que dieron las demás compañeras para que lo puedan presentar. ¿Okay? No se preocupen que eso se los voy a pasar nuevamente
Un ratito más para que lo tengan presente. Son máximo 5. Si quieren más, no hay ningún problema, pueden hacerlo más. Entonces recuerden la presentación, nada más puede ser en PPT, en Word, en PDF, simplemente en el papelógrafo, la foto y lo envía. ¿Sí? Lo van a subir a plataforma. Listo. Gracias, gracias, Eliana. Y acá ya lo hemos visto. Y la receta para ser un buen líder, para terminar, toma el control de tu vida, transmite una actitud positiva y dinámica en todo lo que hagas, acepta la crítica, aprende de tus propios errores, así como las de los demás. Nadie es perfecto, definitivamente, ni uno ni las demás personas. Siempre vamos a ir cometiendo errores, ¿no? Lo importante es que no sean muchos. Ser responsable de todo lo que suceda y de los resultados, ¿no? De las consecuencias de tus acciones. Otorga el crédito cuando sea necesario y a quien se lo merezca, ¿no? Gracias a esta persona pudimos conseguir esto, ¿no? Gracias a la colaboración de todos logramos este objetivo. Sé compasivo en el momento de repasar el progreso o no de los miembros de tu equipo. Piensa en grande, es una bonita frase también. Transforma los desastres, las dificultades en oportunidades. Y convierte los obstáculos en triunfos personales también, porque al pasar esos obstáculos, obviamente te sientes que has sobrellevado una carga, una situación conflictiva, no complicada. Determina metas realistas y esfuérzate para lograrlas. Cuando quieras decir algo importante, hazlo en persona. Y para finalizar, vuelve a mencionar las acciones y los beneficios. Habla con convicción, con seguridad, con confianza. Y podrás transmitir tu éxito con éxito tus ideas, ¿no? Entonces, esta es la última parte. Y bueno, recuerden que un líder no empuja a quien no quiere caminar, no jala a quien no quiere trabajar. Un buen líder enseña, orienta, capacita, apoya y guía. Y las demás cualidades, adjetivos que ustedes han mencionado. Y un verdadero líder no crea separación entre personas, sino que busca que todo sea un verdadero líder, busca la unión, no une a las personas al grupo. Yo les agradezco su participación el día de hoy. Les voy a compartir nuevamente la tarea para que lo puedan resolver, ya sea en plataforma o por WhatsApp, por X motivos me lo escriben. Gracias, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el día lunes con la exposición de sus trabajos para lo que es la clase de juego y aprendizaje. ¿Ok? Gracias, muy buenas noches. Gracias, Priscila. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense.